Hola hermosas, espero que estén bien hoy y siempre. Vamos a hacer estas hermosas arracadas con flores. Para hacer estas arracadas, obviamente vamos a necesitar unas arracadas del tamaño que ustedes quieran, del tamaño que ustedes gusten, puede ser chicas, medianas o grandes. Vamos a utilizar un gancho del número 0. Un hilo color coral. En el hilo van a ir, ir ensartando ustedes el chaquirón. Porque va entreverado en la flor. Es el centro de nuestra florecita. Entonces lo tienen que ensartar antes de empezar a tejer. Y les va a quedar de esta manera. Vamos a utilizar un hilo verde. Ese es un hilo verde grueso de algodón. Y unas tijeras. Esos son nuestros materiales para hacer esta arracada. Entonces vamos con el paso a paso. Vamos a empezar con el hilo verde y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora tomamos la argolla. Y empezamos a hacer puntos bajos. Estos puntos bajos tienen que ser múltiplo de 4. Aquí por el tamaño de la argolla. Entonces vamos a estar haciendo 52 puntos bajos de esta manera. Hacemos 1. 2. Lo tienen que ir haciendo apretadito para que no se les tuerza. 3. 4, 5. Y así terminaremos los 52 puntos bajos. Ya tenemos aquí los 52 puntos bajos. Ahora vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a voltear la argolla de esta manera y en el cuarto espacio... 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Nuevamente hacemos cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4. En el cuarto espacio, 1, 2, 3, 4. Un punto deslizado. Hacemos cuatro cadenas: 1, 2, 3, 4 en el cuarto espacio, 1, 2, 3, 4, hacemos un punto deslizado y así vamos a terminar toda la vuelta, quedándonos así arquitos de esta manera. Así nos tiene que ir quedando con espacios de 4, 4. Entonces terminamos toda la vuelta. Nos va a quedar algo así. Son 13 arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí ya perdimos todas las hebritas y nos quedó de esta manera. Ahora vamos a continuar con el hilo coral para hacer las flores. Hacemos un punto deslizado. Y vamos a agarrar la argolla por el lado derecho. Esta es la parte de enfrente donde hicimos los puntos bajos. Esa es la parte que tienen que tomar. Entonces, aquí vamos a dejar un arco libre. Y aquí en el punto deslizado, este, ahí vamos a meter el gancho. Tomamos el hilo coral y hacemos un punto deslizado de esta manera. Aquí vamos a subir 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a jalar un chaquirón, una perlita. De esta manera ponemos el chaquirón y en el segundo punto, en la segunda cadena vamos a hacer 3 puntos medio altos en el mismo lugar. 1. 2 y 3. En la siguiente cadena hacemos tres puntos medio altos en el mismo lugar. 1 2 3. En la siguiente cadena hacemos tres puntos medio altos en el mismo lugar. 1 2, 3. Y en la última cadena hacemos 3 puntos medio altos en el mismo lugar. 2, 3. Ahí en el mismo lugar vamos a hacer un punto deslizado. Subimos 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a dejar un arco libre y en el siguiente punto dejamos esto. En el siguiente punto deslizado aquí en medio, vamos a hacer un punto deslizado. Subimos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Jalamos el siguiente chaquirón para la otra flor. De esta manera, hacemos en la segunda cadena tres puntos medio altos en el mismo lugar. 1 2. 3. En la siguiente cadena, 3 puntos medio altos en el mismo lugar. 1. 2. 3. En la siguiente cadena, 3 puntos medio altos en el mismo lugar. 2. 3. En la siguiente cadena, la última. Tres puntos medio altos en el mismo lugar. Uno. Dos. Tres. Y hacemos ahí mismo un punto deslizado. ¿Vieron? Ahora vamos a hacer tres cadenas. Una, dos, tres. Dejamos un arquito libre. Este lo dejamos libre y hacemos en el siguiente espacio en el primero. En el punto deslizado, hacemos un punto deslizado, y así vamos a estar repitiendo todas y cada una de nuestras florecitas. Aquí las armamos, las armamos de esta manera. Vieron ahí está una, aquí está la otra. así nos tienen que ir quedando entonces ya vamos a repetir exactamente lo mismo terminando todas las flores lo que es alrededor de la de la argolla ya regresamos nos va a quedar de esta manera bien ya terminamos todas todas las florecitas y nos va a quedar de esta manera está súper súper padre y es muy fácil de hacer nada nada complicado es de lo más de lo más fácil fácil. Bueno, hermosas, suscríbanse a mi canal, denle like, activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos, hagan sus comentarios, estamos en Facebook, estamos en Instagram y bueno, hermosas, que estén bien. Hasta la próxima.